Hola, soy Marco Inostroso Urrutia, director del Instituto Nacional del Cóctel y organizador de Endémico, Torneo Nacional de Coctelería y Sudamericano de Flair, Copa Sur del Mundo. Cuéntenos sobre esta importante actividad que se está desarrollando en la Universidad de Santo Tomás. Bueno, esta actividad es una actividad esperada de forma nacional por los bartenders y al mismo tiempo por estudiantes de centros de formación técnica y escuelas de bar a nivel nacional. Al mismo tiempo, esperada por Flair Bartenders de Sudamérica, y que en esta oportunidad estamos desarrollando la séptima versión. Ayer martes y hoy miércoles nos encontramos en las semifinales nacionales de coctelería y sudamericana de Flair. Y mañana finalizamos este evento anual de nuestra casa de estudios en colaboración de Compañía Pisquera de Chile con su marca Pisco Mistral en Casino Marina del Sol. ¿Sí? Ahí será la gran final el día de mañana. ¿Recomendaciones para los alumnos que quieran estudiar aquí en esta importante carrera que se está desarrollando? Bueno, acá en la Universidad Santo Tomás podrán desarrollarse perfectamente dentro de la carrera de Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena. Esto es porque en una de las asignaturas se ve como propósito importante de la carrera el área de bar, donde hace muchos cócteles, cafetería, entre otras instancias pedagógicas de la universidad. Muchas gracias. Bueno, aprovecho la instancia de agradecer a esta casa de estudios y especialmente al Centro de Formación Técnica de la mano de Mariela Lagos, quien nos abrió las puertas para recibirnos en esta semifinal nacional y sudamericana. Es un aporte para todo el país, aquí todos ganamos, nosotros como escuela, como Instituto Nacional del Cóctel, y al mismo tiempo, cierto, esta casa de estudios al brindar este apoyo importante para el desarrollo de esta séptima versión.